Prefiero mi libertad antes que tu amor. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Si tuvieras que escoger entre tener compañía en la cárcel o andar libremente por el mundo en soledad, ¿qué escogerías? Dile ahora a esa persona: te dejo que seas tú mismo, tú misma. Tener tus propios pensamientos, satisfacer tus propios gustos, seguir tus propias inclinaciones, comportarte tal como decidas que quieres hacerlo. En el momento en el que digas esto, puedes observar dos cosas: o bien que tu corazón se resiste, o bien que tu corazón se libera. Esa es la frase con la que iniciamos el programa de hoy, pero esa también es la afirmación de esta semana, porque es una afirmación que va a traer mucho remolino interior, mucho movimiento interior que va a hacer que vayan cayendo capas. Prefiero mi libertad antes que tu amor. Porque solemos unir amor y apego, casi siempre, y eso no es por ahí. Así que quizá estamos aquí para aprender a amar. Y aprender a amar es soltar. Y aprender a amar es ser libres y dejar libre. Y aprender a amar es amar. Y el amor no tiene normas, reglas, estamentos, no tiene constitución siquiera. Es un sistema democrático basado en la libertad. Eso es el amor. Y esa es la escuela para la cual estamos todos aquí. Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Iniciamos una nueva edición de La Voz de la Noche. Me da la sensación de que eres, en verdad, el primer hombre, le dice una de sus alumnas a Osho, de este planeta que realmente comprende a las mujeres y las acepta. Por favor, comenta. Responde Osho: mujer, os he dicho que la mujer hay que amarla, no comprenderla. Eso es lo primero que hay que comprender. La vida es tan misteriosa que nuestras manos no pueden alcanzar sus cimas. Nuestros ojos no pueden observar sus misterios más profundos. Comprender cualquier expresión de la existencia, los hombres, las mujeres, los árboles, los pájaros, esa es función de la ciencia, no la de un místico. Yo no soy científico. Para mí, la ciencia misma es un misterio.
y ahora los científicos han empezado a darse cuenta de ello. Con Albert Einstein, la historia entera de la ciencia ha tomado una ruta muy diferente. Porque cuanto más penetro en el núcleo de la materia, más complejo se fue quedando. Toda la lógica quedó atrás. Toda la racionalidad quedó atrás. No puedes dar órdenes a la existencia porque no sigue tu lógica. La lógica es un producto meramente humano. Llegó un punto en la vida de Albert Einstein en que recuerda que estaba dudando si debía insistir en el ser racional. Pero eso sería estúpido. Sería humano, pero no inteligente. Incluso si insistes en la lógica, en la racionalidad, la existencia no va a cambiar en cuanto a su lógica. Tu lógica tiene que cambiar de acuerdo con la existencia, no la existencia de acuerdo con tu lógica. Y cuanto más profundizas, la existencia se vuelve más y más misteriosa. Y llega a un punto en que tienes que abandonar la lógica y la racionalidad y simplemente escuchar a la naturaleza. Yo lo llamo el entendimiento supremo, pero no es en el sentido corriente de entendimiento. El hombre es un misterio. La mujer es un misterio. Todo lo que existe es un misterio. Y todos nuestros esfuerzos por comprenderlos van a fracasar. Recuerdo a un hombre que estaba comprando un regalo para su hijo en una tienda de juguetes por Navidad. Era un conocido matemático, así que naturalmente el dependiente le trajo un rompecabezas. El matemático trató de resolverlo, era un bello rompecabezas. Lo intentó y empezó a sudar. La situación se empezaba a volver un poco incómoda. Los clientes le miraban, los vendedores y los dependientes también le miraban, y él no lograba resolver el rompecabezas. Así que finalmente abandonó la idea y gritó al dependiente: «Soy matemático y ni siquiera puedo resolver un rompecabezas que compré para mi hijo. ¿Cómo lo hará esto, mi pequeño?». El dependiente le dijo: «Usted no comprende. Está hecho de tal manera que nadie puede resolverlo, matemático o no». «Entonces, ¿por qué está hecho así?». «Es para mi hijo». Y le respondió el dependiente: «Está hecho de esta forma para que el muchacho empiece a comprender desde el principio que la vida no se puede resolver, que la vida no se puede comprender, que hay piezas en la vida que nunca van a encajar. Puedes vivirla, puedes regocijarte en ella, puedes hacerte uno con el misterio, pero la idea de comprender, la idea de observar el absoluto no va a llevarte siquiera mínimamente a percibir el absoluto, siempre que se haga desde la idea. Yo mismo no lo comprendo. El mayor misterio para mí soy yo. Pero puedo darte unas cuantas pistas. La clave de la felicidad. Puedes hablar de amor y de ternura y de pasión, pero el verdadero éxtasis es descubrir que no has perdido las llaves después de todo. Esta es un poco la clave de la espiritualidad, que está hecha de pequeñas cualidades cotidianas. La mayoría de las diferencias entre los hombres y las mujeres se deben a miles de años de condicionamiento. No son fundamentales por naturaleza, pero hay unas pocas diferencias que les dan una belleza única, individual. Una de ellas es que la mujer es capaz de producir vida, el hombre no. En ese aspecto, él es inferior. Y esa inferioridad ha jugado un gran papel en el dominio
de las mujeres sobre el hombre. Por eso, a lo largo de los siglos, el hombre ha estado destruyendo la genitalidad, el talento, las capacidades de la mujer, para que de esta forma pueda sentirse superior a ella, porque en el fondo hay un aspecto de inferioridad. La psicología de la mujer ha sido corrompida por el hombre, diciéndole cosas que no son ciertas, convirtiéndola en una esclava del hombre, reduciéndola a la categoría de ciudadano secundario del mundo. Y la razón de ello es que él es más poderoso muscularmente. Pero el poder muscular es parte de la animalidad. Las verdaderas diferencias existen ciertamente y tenemos que buscarlas dentro del montón de diferencias inventadas. Una diferencia es que una mujer es capaz de amor. El amor del hombre es más o menos una necesidad física, el amor de la mujer no. Es algo más grande, más elevado, es una experiencia espiritual. Por eso la mujer es monógama en su mayoría de los casos y el hombre es polígamo. La mujer puede sentirse satisfecha con un amor absolutamente espiritual, porque no mira el cuerpo del hombre, mira sus cualidades más profundas. No se enamora de un hombre que tiene un hermoso cuerpo musculoso, se enamora de un hombre que tiene carisma. Algo indefinible, pero inmensamente atractivo. Algo que es un misterio a explotar. No quiere que su hombre sea un hombre, sino que sea una aventura de descubrimiento. El hombre es más débil en la conciencia de la sexualidad. El hombre solo puede tener un orgasmo. La mujer es infinitamente superior. Puede ser multiorgásmica. Esto es parte de un texto que hemos extraído de un libro que hoy quiero recomendaros. Y es un libro escrito por Osho, maestro espiritual, que habla sobre la mujer, que abarca preguntas y cuestiones relacionadas con la sexualidad. Osho ha sido un hombre muy libre sexualmente y sus seguidores han sido personas que han tenido una promiscuidad sexual que estaba vinculada directamente con la espiritualidad, a partir de la necesidad y de la respuesta de esa necesidad que tenían ellos, tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales. Osho siempre decía que cada uno debe de mantener contacto con la energía que necesita, y esa te la puede traer tanto un hombre como una mujer. Él murió en el año 90, ha dejado un montón de libros, pero yo quería llamar la opinión sobre este. Habla del aborto, habla del cuerpo como alegría y del cuerpo como muerte, habla de la maternidad. Es un libro dedicado a las relaciones, es un libro dedicado a las reflexiones y a su contacto con las mujeres, el libro de la mujer de Osho. En algunos aspectos, bueno, yo en algunos aspectos no estaría de acuerdo con cosas que él dice al generalizar al hombre como inferior a la mujer, pero sí es cierto que esas diferencias, algunas de ellas muy claras, sí han hecho que la mujer haya sido un ciudadano de segunda. En algunos países es de quinta y casi preferiría no ser ciudadano por lo que tienen que sufrir esas mujeres. Mi pregunta es, ¿cómo te relacionas con las mujeres y con los hombres? ¿Desde qué lugar de ti? Y sobre todo, ¿aún y a estas alturas sigues manteniendo una lucha de poder?
En todo el mundo hay millones de niños y niñas que trabajan en beneficio de los mayores. A eso se le llama la explotación de la infancia. Para que seamos unos adultos sanos, tenemos que tener una infancia feliz. No dejes que exploten a los niños.
Si querés compartir, marca el 4999-4000. La voz de la noche es tu voz. Hoy que cerramos el mes, hoy que además, como cerramos, tenemos nuestra sección parecido, no es lo mismo. Hoy que tendremos dentro de unos minutos a Rafael con esas pequeñas afecciones que resolvemos de un modo natural. Hoy que podemos empezar otra vez de cero. Borrar. Y cuenta nueva. Con un poco de seriedad. Con formas más o menos avanzadas. Los interrogantes más sencillos son los más difíciles de resolver. Y si no difíciles, sí son los más profundos. Si yo te pregunto dónde has nacido, me sabrías decir la ciudad donde naciste. Pero si te pregunto dónde nació tu alma, si te pregunto dónde naciste tú, tu ser, dónde empezaste a darte cuenta de quién eras tú, si te pregunto dónde está tu hogar está donde vives. Con las personas con las que vives, ahí has creado un hogar, hogar de calor, de unión, de conjunto, de amor, de compartir. Ese es tu hogar. Realmente. ¿Quién va a vivir tu vida si no la vives tú? Y pasan los días y pasan las horas. Sí es cierto que un tren trae a otro y tras otro, siempre hay otras oportunidades. Pero ¿hasta cuándo vas a quedarte ahí? Viviendo una vida que no es tuya, ni quieres vivir ni te interesa. Ni siquiera sabes por qué estás en el punto en el que estás, cómo llegaste ahí. ¿Cuándo vas a decir basta, basta? Y si te hago otra pregunta, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde nació tu alma? ¿Dónde está tu hogar? ¿Hacia dónde vas? Nos acercamos a las señales horarias, a los servicios informativos de Continental. Regresamos en unos minutos. La voz de la noche, con Marilón López Garrido. Prefiero mi libertad antes que tu amor. Profundiza en esa afirmación, que es la afirmación del día de hoy. Porque no es no quiero tu amor. Es el amor no me va a hacer prisionera. Y prefiero mi libertad antes que tu amor. Igual que prefiero ser feliz antes que tener la razón. Así de sencillo y de simple. Bienvenido, bienvenida en este primer momento, nuestro querido Rafael Méndez Cobos. Esa salud en la despensa.
La salud en la despensa. Una recopilación de consejos dietéticos, recetas herbales y una guía de remedios naturales. ¿Qué es la enfermedad y qué es la salud? ¿Cuáles son las causas de un síntoma? ¿Dónde comienza y por qué he adquirido yo esta enfermedad? ¿Por qué a mí? El cuerpo nunca está enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiestan los mensajes de la mente. La enfermedad empieza en la conciencia y es una extraordinaria oportunidad de crecimiento. La salud en la despensa. Un espacio donde pretendemos darle a cada síntoma una interpretación emocional que nos permita ponernos en contacto con las causas espirituales de la enfermedad y una solución basada en una dieta simple y equilibrada. Aprender a comer es la mejor medicina. La salud en la despensa. De la enfermedad a la sanación como camino. Saludamos al especialista, el hombre, el médico, el doctor Rafael Méndez Cobos, especializado en medicina natural por la Universidad de Londres, doctor en homeopatía, también él es fisioterapeuta, además de nutricionista, profesor de dietética. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Para los oyentes que se incorporan, porque se van incorporando nuevos oyentes a este programa y no te conocen, y hoy ya van a escucharte, van a quedarse así como un poco alucinados de las cosas que nos cuentas y nos van a empezar a dejar mensajes de esos que tenemos ya como ciento y pico en nuestro contestador automático. Perdón, aprovecho la ocasión para pedir disculpas a nuestros oyentes por el enorme retraso que tenemos en responder vuestras preguntas, vuestras llamadas. Vamos por orden de llegada, que me parece que es lo lógico, y por orden de urgencia también. Si vemos que hay casos que son realmente importantes, esos sí que los colamos. Vamos a escuchar algunos contestadores automáticos, venga. Sí, buenas noches, Mariló. Simplemente quiero hacerte esta consulta. Si el doctor Rafael puede hablar en algún momento de la enfermedad de esclerosis múltiple. El programa es Lindis. Mi nombre es Edith. Me interesaría muchísimo que este médico homeópata pudiera hablar de esta enfermedad. Bueno, es extensísimo hablar de la esclerosis múltiple, complicado, pero podríamos dar algunos pequeñas anotaciones. Sí, porque para que sepa de qué se trata esta enfermedad, le falta una capa de es una vaina que lleva todo el sistema nervioso a nivel medular y falta, pues, para hacerlo más fácil, es como si los cables le faltara la protección esa de plástico que llevan, ¿verdad? Sí. Entonces, eso lleva a dificultad en el movimiento de piernas, sobre todo piernas cansadas, y va afectando a la movilidad. Voy a ser muy concreto. Al día de hoy, lo más importante que se puede hacer en este caso es tomar aceite de pescado azul, tomar perlas de salmón, pero en una cantidad mínima de 5 gramos o una cucharada dos veces al día de aceite hígado de bacalao. Por supuesto, no tomar lácteos. En donde más esclerosis múltiple en placa existen, sobre todo en Europa, son en los países nórdicos, que toman poco sol y toman mucha leche, eso por estadística. Por ello, no debe de tomar esta persona leche. Sí, es importante que tome, por ejemplo, también muchos frutos secos, nueces y almendras, aceite de linaza, que tiene mucho omega 3, el ocosapentaenoico, omega 3 y omega 6. En definitiva, aceite de linaza, de primer prensado en frío, de cultivo ecológico y mucho pescado azul, que ya dijimos en una ocasión cuáles eran los pescados azules. Mm. En cualquier caso, hay perlas de salmón y perlas de aceite de hígado de bacalao para obviar el sabor desagradable del bacalao.
Muy bien. Pero ahí está la solución. Para reponer la mielina, tomar omega 3 y omega 6, el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico. Esos dos ácidos grasos poliinsaturados son maravillosos. También va muy bien los aceites de onagra. Por ahí pasa la solución, por ahí pasa la solución. Y la medicina oficial desoye esto y es lamentable. Bueno, desoye esto y otras muchas cosas. Otro contestador automático. Buenas noches, Mariló. Escucho todos los sábados tu programa, me gusta mucho, y las secciones para Rafael. A ver si en algún momento puede tocar el tema de la artrosis de cadera avanzada a punto de llegar a una cirugía. A ver si puede decir algo, cosa de evitar la cirugía. Mi nombre es Marta, te mando un beso grande, por favor. Este es por mi mamá, que están los médicos dicen que quieren ponerle una prótesis, pero bueno, por ahí Rafael puede decir qué puede hacer porque tiene muchos dolores. Te agradezco mucho, un beso grande y das mucha paz. Hasta luego. Muchísimas gracias a esta oyente. Este es uno de los... Muchas veces... Este es uno... Perdóname, Rafael, iba a decir sí, que este es uno de los contestadores que hemos colado. A uh-huh. ver si evitábamos esa operación. Tú además eres fisioterapeuta. Sí, pero en muchos casos pasa ineludiblemente, es tributario de intervención quirúrgica cuando hay un perter. Un perter quiere decir una osteonecrosis de la cabeza del fémur. Entonces, ahí no hay circulación. Y por ello hay que poner una prótesis. Ahora bien, mientras tanto, como analgésico, sí le podemos ayudar con arpagofito y sauce a partes iguales. Pero cuando una persona es mayor y esa cabeza del fémur que está entrando ahí en la pelvis, ahí ya no hay circulación y eso provoca muchos dolores. Por ello, en muchos casos, es ineludible la intervención, a no ser que se pusiera manos a la obra dependiendo de la edad, de su voluntad, de su capacidad, de su disciplina, de su fuerza. Pero, insisto, que como haya un perter, que es una necrosis de la cabeza del fémur, solo es tributario de intervención quirúrgica por medio de un implante o una prótesis. De todas formas, para paliar el dolor, para mitigar, que tome arpagofito en cápsulas, que lo hay, junto con el sauce. El sauce es la salicilina, el famoso ácido acetil salicílico, pero en forma natural tiene mucha más fuerza, es más analgésico. Siento no poder ayudar más porque en muchos casos no hay remedio cuando ya ha llegado a esos límites. En el supuesto que no haya llegado a ese límite tan alto que me he puesto a imaginar, pues con esto, con movilizaciones, que un fisioterapeuta movilice, que un fisioterapeuta le enseñe ejercicios para favorecer la circulación. Pero, de todas formas, es un caso difícil. Bien, y también estamos aquí para ser sinceros, esa es la realidad. Claro. Vamos con otro contestador. Quisiera dirigir a la sección médica. Mi nombre es Graciela. Mi consulta es que hace más o menos 3 o 4 años que tengo una eczema en los oídos, en la parte de afuera de oídos, en lo que serían los pabellones. Todo el mundo me dice que es un eczema, no es hongo, siempre me dan corticoide y nunca termino con esto. Gracias y el programa, como siempre, maravilloso. Se supone que... ¿Cómo interpretarías tú? Bueno, sin verlo, no lo sé, pero ¿a ti qué te intuye lo que ella dice? ¿Que los corticoides no le están sirviendo? Bueno, sí, pues mira, Mariló, los eczemas en el conducto auditivo externo viene dado siempre como una atopía, para que se entienda, es una alergia alimentaria. Esta señora, lo primero que debe hacer es dejar de tomar leche. Es el primero, después puede haber otros muchos. Los eczemas en cara, oídos, etcétera, pues tienen un tratamiento magnífico por medio de la homeopatía.
Claro, la homeopatía, para ello necesitaría yo hablar con esta persona. De todas formas, mira, hay un, se llama, puede conseguirlo, es árnica, árnica tintura, es tintura madre de árnica, son unas gotas, entonces se va a colocar con un bastoncillo, de esto que hacemos con, para los oídos, que no son recomendables, pero en este caso sí. ¿No son recomendables? Sí, claro, porque lo que hacemos es introducir más hacia adentro el cerumen, ¿verdad? No, pero ese mismo bastoncillo bien utilizado, porque conseguimos una tintura madre de árnica, sí, que se obtiene en farmacias, lo impregnamos de esa árnica de tintura madre y lo colocamos en el conducto auditivo externo. Ese sería el tratamiento, además de eliminar alimentos, sobre todo lácteos, lacticinios, huevo y azúcar, y que, por supuesto, evacue bien el contenido intestinal. A mí me encantaría que fuera en directo, y estoy convencido que esta señora pues tiene problemas seguro digestivos, ¿eh? Todos los eczemas, las atopías, los niños que tienen, se llama costra del lactante, son, y se puede ser alérgico incluso a la leche de la madre, a la leche materna. Por ello quiero decir que no tengo ninguna guerra con la leche de la vaca solamente, porque en muchos casos todos los eczemas, todas las atopías, todas las caspas vienen en un tanto por ciento muy elevado, me atrevo a decir en un 90%, por ya sea leche materna o leche de la vaca. Bien. Otro contestador automático. Buenas noches, habla Jorge de Aedo y mi pregunta es referida a la medicina natural. Quisiera saber si a través de la medicina natural, valga la redundancia, puedo revertir mi proceso de ateromas, o sea, arterias tapadas en el corazón. Muchas gracias, excelente el programa. Hasta luego. Pregunta, está un heavy, diría yo, heavy metal, o sea, ¿cómo resolver el problema de las arterias obstruidas en el corazón? Es muy fuerte la pregunta. Pues, en cambio, es más fácil que otras. La respuesta. Mira, sí, nosotros en la medida que transcurre el tiempo nos vamos haciendo ateroesclerótico o arterioesclerótico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las arterias pierden la capacidad de elongarse y contraerse. ¿Por qué? Porque en su luz, en su interior, se va obstruyendo por medio de ateromas. ¿Qué son los ateromas? Son capas de grasa, y esa capa de grasa, ¿qué contiene? Colesterol. En mi libro pongo que el mayor lo mejor que hay para la arteriosclerosis o la aterosclerosis, o lo que es lo mismo para los ateromas, es comer ajo. Y a continuación digo las 4A. Ajo, aguacate, alpiste, que es una gramínea de la tribu de las agrostídeas, que aquí en España se le da a los canarios, a los Phalaris canariensis. Pues esa gramínea de la tribu de las agrostídeas, esa semilla que toman pues los canarios y los pajaritos, en decocción se deja hervir una hora, y tomar todos los días en ayuna pues esta semilla, ¿verdad? Y después es importante tomar ajo en forma de perlas, un mínimo de o tres dientes de ajo, o en forma de perlas unos 3 gramos de ajo en forma de aceite esencial de ajo. Evidentemente es muy importante caminar todos los días una hora, es importante también pues tomar muchísimos vegetales, es muy importante el aceite de oliva, y también hemos dicho el aguacate. ¿Por qué? Porque tiene un aceite graso monoinsaturado, que es el oleico, que es un desatascador fantástico, fantástico. Lo peor para seguir aumentando los ateromas, pues son las grasas saturadas de origen animal, grasas pues de la carne roja. En Argentina sé que se toma mucha carne, pues hay que tomar, como dice el doctor Valentín Fuster, este eminente cardiólogo pues de la clínica Sinaí de Nueva York, pero que se ha dado cuenta que la mejor manera
de prevenir los ateromas es por medio de la alimentación. No tomar azúcar, no tomar grasa y no tomar alcohol. Sí tomar, pues, dos copas de vino en las comidas. Y como por añadir algo más, yo creo que es muy importante, no sé si ahí hay altramuces, los altramuses que aquí también les llamamos chochitos, que es una legumbre. ¿Hay altramuces, Mariló, en No, en la de cocina? Hecho, además, yo creo que ni sabemos lo que son altramuces. ¿Tú tampoco? No, yo tampoco. Bueno, te doy otro. Una planta que es magnífica, se llama Crataegus oxicanta o espino blanco. Crataegus oxicanta quiere decir en griego cabra fuerte, porque un pastor vio que en la medida que comían eso las cabras estaban muy bien del corazón, corrían mucho. Ocurrió lo mismo con el café, pero Crataegus oxicanta o espino albar o espino blanco. Así que en resumen sería aceite, espino blanco, aguacate, que sí hay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es. Y ajo, y ajo. Que también ajo, hay. Aceite, y ajo y aceite y caminar una hora. Venga. Remedios caseros. Hemos hablado de un problema de un oyente que tenía un problema con su oído. Yo te quería preguntar sobre el dolor de oídos. ¿Cómo podemos salir de apuro así rápidamente? Mira, sí, vamos a ver. Lo más importante siempre, Mariló, es saber la causa, ¿no? El dolor de oído, en muchos casos, es una infección del oído interno o el oído medio. Incluso sabemos que por la trompa de Eustaquio se comunica la faringe con el oído. Una infección de la faringe o una infección de la faringe y de las amígdalas puede provocar un dolor de oído, incluso un dolor de muela. Pero por dar una solución de urgencia, y esto no es óbice para que deje de visitar al otorrinolaringólogo, pero hay un remedio que es maravilloso, es instilar en el oído un par de gotas de cebolla licuada calentita. Si no hay perforación del tímpano, la persona tiene que saber que su tímpano está bien. En la mayoría de las personas el tímpano lo tenemos bien, pero si hay duda, no hacerlo. También es bueno una patata caliente, la ponemos al horno, la rodeamos con un lino, algodón, siempre que sea una tela noble, nunca acrílica, y la colocamos encima de la oreja, del pabellón auricular, de manera que ese calor también es analgésico. Y previamente hemos puesto dos gotas de cebolla licuada calentita sobre 39, 38 grados, que esté caliente, que no esté fría. Eso tiene un remedio espectacular, pero por favor, que al día siguiente vayan al médico, ¿eh? Claro, claro, importantísimo. Diccionario. Plantas y frutos. Una planta de la que has hablado bastante, Eufrasia. Pues sí, mira, por analogía, los antiguos, que no tenían un pelo de tonto, la eufrasia es como un ojo. Tú ves, es una flor, sí. Y ves un ojo ahí, sí. Es perfectamente un ojo. Bueno, pues la planta, como decimos en Andalucía, la mejor del mundo, para conjuntivitis, glaucoma, que es la hipertensión intraocular, para cualquier afección ocular, mientras que vamos al oftalmólogo, porque nos va a bajar la inflamación, nos va a quitar, incluso cuando hay un, pues imagínate, ¿no?, que si tienes algo clavado en el ojo y tienes un dolor insoportable, pues la eufrasia va a ayudar, es la planta de elección para uso oftálmico, para los ojos. Para los ojos, básicamente, muy bien. Nos despedimos, Rafael, un beso fuerte. Buenas noches, María. Gracias por estar ahí, buenas noches. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra.
respeto a los mayores. En todas las antiguas culturas y tradiciones, el anciano ha sido venerado siempre como uno de los mejores bienes que puede tener una sociedad. Todo lo bueno necesita tiempo, pruebas, transformación. Son vida concentrada, donde se acumulan los hechos y donde la inteligencia natural, que es el sentido común, se convierte en panacea vital. Es esa alquimia de la vida donde se pulen las emociones, los sentimientos y se decanta la sabiduría. Son los portadores de la tradición, del pasado, nada menos que de nuestras raíces, de donde venimos, y casi siempre la fuerza que mantiene la vida. Son el suelo donde pisamos para impulsarnos hacia el futuro. Nosotros casi siempre somos los pies inconscientes que caminan, pero ¿en qué dirección? El punto de salida del arco y su orientación marcan el destino de la flecha. Alguien dijo que hay que cuidarlos, son un bien preciado, aunque solo sea por la cantidad de años y energía que nos ha costado llegar a tenerlos. Como todo cambia muy deprisa y más en estos momentos actuales, los tontos inexpertos piensan que solo existe el presente. Pero este será pasado pronto. Nos insultamos a nosotros mismos al no apreciar a nuestros viejos. Sí, viejos, bendito nombre sagrado. El joven que honra a los viejos, a sus viejos, se honra a sí mismo y toma conciencia de su poder potencial. Es una buena manera de abrirse a la vida y de mirar al futuro. ¿Ellos van ya muy despacio? ¿O es que nosotros queremos ir demasiado deprisa? Mira a tus viejos, siéntelos y piérdete en la profundidad de sus ojos, si te atreves. Buenas noches. Siempre me dice que de joven pensaba que el amor era lo más importante de la vida. Él siempre quería que todo el mundo le quisiera. Y ahora que es muy viejecito, dice que en vez de esperar que los demás le quieran, él ahora quiere a los demás. Hoy, con nuestros dos doctores, por decirlo así, aquí en vivo y en directo, en este caso saludamos a nuestro hombre dedicado a las soluciones, no solamente físicas, sino emocionales, vivenciales, de las problemáticas sexuales. Carlos San Martín, buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Mariló. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo van? Muchas gracias. Nosotros pasando calor. ¿Y vosotros pasando frío? Sí, hay un poco de frío, sí. Un poco de frío. Sobre todo a estas altas horas de la madrugada. Carlos, hoy hablamos de la eyaculación precoz. Estábamos en la problemática, en las distintas disfunciones. Habíamos aclarado ya el mes pasado lo que viene a ser el término disfunción, que es la no funcionalidad correcta, lógicamente. Sí, sí. Hablamos del vaginismo y hoy hablábamos de la eyaculación precoz. ¿Qué es la eyaculación precoz? ¿Qué definición sencilla y práctica podemos dar? Mira, para entenderlo, lo que hay que visualizar primero es qué es la eyaculación. Porque a veces se confunde la eyaculación con el orgasmo. El orgasmo es una contracción involuntaria de un músculo que transmite sensaciones placenteras desde la zona pélvica hacia el sistema nervioso central. Y la eyaculación es la expulsión de cuatro líquidos: el líquido testicular, que contiene espermatozoides, el líquido seminal, el líquido prostático y el líquido de Cooper. Esos cuatro líquidos salen hacia el exterior
en forma generalmente en el varón asociado, de tal manera que sale con las contracciones, sale en forma fuerte, poco a poco las contracciones van haciendo menores y el líquido eyaculado va saliendo con menos fuerza. Ahora, la eyaculación, de acuerdo a Master y Johnson, se produce regularmente en el varón entre 30 y 90 segundos después de iniciado el coito, la penetración. Sin embargo, hay personas que por cuestiones culturales desean prolongar este tiempo. Y se logra, se puede lograr. Puede durar 2 minutos, 3 minutos, entre 30 y 90 segundos. Y 90 segundos, entre medio pero minuto, así, minuto como, y medio. Como matemático. Aproximadamente, dentro de ese tiempo, eso es lo regular. Así como el toro, al penetrar a la vaca, va eyaculando de inmediato, esa es su función. La disfunción del toro sería no eyacular, lo que no ocurre en los animales. En el hombre sí, porque distorsiona, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, para explicar por qué se produce generalmente la disfunción eyaculatoria. Ahora, en la eyaculación puede haber distintos tipos de disfunción. Una de ellas, por ejemplo, es la eyaculación anteportas, es decir, antes de la penetración. El hombre está excitado, acerca su pene a la vagina y eyacula antes de penetrar. Esa es una primera disfunción. Se llama eyaculación anteportas. Luego, la eyaculación precoz propiamente tal sería aquella en que el varón penetra y antes de 2, 3, 4 movimientos coitales, que es lo más corriente, eyacula. Pero también hay otra disfunción, que es la eyaculación retardada. Hay algunas personas que no pueden eyacular, les cuesta, y pasan minutos y más minutos, 10 minutos, 15 minutos, y no eyaculan. Y finalmente entonces eyaculan después de un tiempo muy prolongado, por eso se habla de eyaculación retardada, y que va asociada con la eyaculación retrógrada, que es cuando la eyaculación se produce dentro del organismo y el líquido eyaculado, en vez de salir hacia el exterior, se queda en el interior, generalmente va hacia zonas internas, digamos, por ejemplo la vejiga. Y finalmente hay una eyaculación, cuando no aparece nunca, la eyaculación se llama aneyaculación o sin eyaculación. Si son las distintas formas de disfuncionar desde el punto de vista de la eyaculación. Pero se supone que lo ideal, a la hora de una relación sexual plena entre un hombre y una mujer, o dos hombres, me da igual, es que el hombre tarde en eyacular, porque en el momento en el que eyacula, el pene deja de estar erecto, por lo tanto desaparece la relación sexual. Eso va relacionado con el objetivo de la relación. Si el objetivo de la relación es solamente el placer, no importa que eyacule antes, durante o después. Lo importante es que se lo pasen bien. Y una pareja, una mujer, por ejemplo, puede ser estimulada no solo por el pene. Ya, pero en cualquier caso, una penetración de un minuto... El problema está en que la cultura nuestra, la eyaculación, es una cuestión muy importante y que tiene que lograrse cuando la chica ya ha tenido orgasmo, sí. Cuando la pareja ya ha disfrutado. Sí. Bueno, eso. Y que una vez que se eyacula, se da por terminado la relación. Lo que es una absurdidad, si lo importante es el placer, el varón puede eyacular y puede continuar jugando en la relación, y puede continuar estimulando a su pareja. La cuestión es que nunca el varón va a sacarle orgasmo a una mujer, porque los orgasmos de una mujer se elaboran en las neuronas de esa mujer, de la misma manera que en el hombre el orgasmo se elabora en las neuronas del hombre, y ninguna persona llega a las neuronas de nadie más que de las propias. Es decir, yo a mi compañera no le puedo sacar orgasmos, aunque yo le enseñe a mis pacientes a tener orgasmos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Yo la puedo estimular, un día la estimulo de una manera y se lo pasa muy bien, otro día la estimulo de la misma manera y se lo pasa muy mal. Depende cómo ella me perciba. Sin embargo, la cultura a nosotros nos entrega la responsabilidad del orgasmo de la pareja. Y esto hace que nosotros empecemos a vivir mal la sexualidad. Bueno, un paréntesis. Hay parejas que pasan de todo.
que pasan 8 pueblos de la persona con la que están teniendo una relación sexual. O sea, una de las quejas de las mujeres, por lo menos no de esta generación, pero porque en esta generación la mujer se lo trabaja de otra manera, ¿no? Pero si de otras generaciones, y tú lo sabes porque tú estás dedicado a esto, es mi marido llega, se pone encima de mí, me penetra, eyacula y se echa a dormir. Y yo no me he enterado de nada. Claro. En ese caso, la teoría que me acabas de dar no sirve para nada. No, precisamente, no, sí sirve. Sirve para que empecemos a visualizar que la genitalidad que estamos teniendo es una genitalidad absolutamente absurda, porque el objetivo que se pretende conscientemente es el placer, pero subconscientemente no es el placer, sino es la eyaculación en el varón, el orgasmo en el varón. Y una vez que tiene orgasmo el varón, se da por terminada la relación, se da vuelta y se pone a dormir. Ya. Pero es, digamos, la verdadera sexualidad, la que nosotros tratamos de enseñarle a la gente, no es esa. A mí me da igual que eyacule o no eyacule, me da igual que sea rápido o no rápido, que tarde o no tarde, que se empine o no se empine. Lo importante es que en la relación se juegue con genital o sin genital y se lo pasen bien. Es decir, el objetivo es el placer. El placer se puede obtener también sin genitales. Claro, pero estamos en una sociedad, o estábamos, o estamos saliendo de una sociedad patriarcal, donde el pene, el falo, las torres gemelas tienen un poder enorme. Y simbólicamente, ese es el poder de la sociedad. Claro, correcto. Por eso mismo es que lo pasamos fatal, pues. Lo pasamos fatal. Mira. Nosotros tenemos en la cabeza dos zonas, una zona cortical, una zona subcortical. La zona cortical nosotros le llamamos, para no complicarlo con nombres, le llamamos cerebral. La zona subcortical le llamamos animal. En la zona subcortical está el sistema límbico que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, nosotros tenemos que vivir la sexualidad desde nuestro animal, que es la zona donde sentimos. El cerebral es la zona donde pensamos. Sí. Cuando tú recibes un estímulo en la zona animal, funciona como tal. Es decir, a un estímulo simple tienes una respuesta simple. Si tú ves que viene un objeto a golpearte, funciona tu zona subcortical, tu animal, y te defiendes. Te haces a un lado, etcétera. Ahora, si una persona, una señora, se saca el sujetador delante de su pareja y mueve los pechos, El estímulo simple provoca regularmente una respuesta simple. ¿Cuál es? La erección, la excitación y la erección, ¿verdad? Sí. Estímulo simple, respuesta simple. Bien, pero ¿qué ocurre si una persona saca los pechos, empieza a moverlos y le dice a su pareja, ven, tócame el pecho izquierdo? Esa persona probablemente no se excite. ¿Por qué no se excite? Porque el estímulo no lo está recibiendo en su animal, sino en su cerebral, y está pensando. Y al pensar, distorsiona su respuesta. La respuesta se va por cualquier lado, por los cerros de Úbeda, como decimos en España. Se va por cualquier lado. Ya. Si mi compañera me dice, ven, acércate, tócame el pecho izquierdo, yo me acerco, no me excito, y le estoy tocando y viendo su pecho y no me excito. ¿Por qué no me excito? Porque estoy pensando, ¿qué es lo que hay aquí? Puede haber un tumor, puede haber algo, le duele. Estoy pensando, no estoy sintiendo. Cuando un varón se mete a la cama pensando en que tiene que cumplir con su pareja, aparece lo que nosotros llamamos el síndrome del desempeño. Es decir, él empieza a pensar que no se me vaya, que no vaya a fallarme el pene, que tiene que empinarse, que tiene que estar guapo, que tiene que durar mucho, que tiene que ayudar, tiene que sacarle orgasmo, no ayudar, sino sacarle orgasmo a la pareja. Está pidiéndose una cosa que no se puede lograr. Ya. Porque bueno, ese pene nunca va a sacar un orgasmo. Va a estimular para que la persona, si percibe bien esos estímulos, pueda tener orgasmo. Pero los va a fabricar la propia persona. Si es en una relación heterosexual, va a ser la propia mujer la que va a elaborar su orgasmo. No sé si me explico. Sí, te explicas, pero no quiero que nos extendamos mucho más ni que nos vayamos de tema, porque tenemos la línea telefónica a tope de llamadas. ¿Me dejas que escuchemos qué es la manera en la que yo creo que podemos explicar mejor la eyaculación precoz con ejemplos concretos? ¿Cómo no? Vamos a escucharlo. Hola, soy Marcelo de Lugano. Bueno, quería hacer una consulta, porque la verdad estoy medio perdido con el tema.
Hace un tiempito atrás vine descubriendo, me voy dando cuenta de que soy homosexual. Y me está pasando que ya con mi mujer tengo muy pocas ganas de hacer el amor, pero cuando lo hago con parejas hombres de mi mismo sexo, me está pasando esto de la eyaculación precoz. ¿Tiene algo que ver la eyaculación precoz con algo de mi desvío sexual que estoy teniendo? No lo tengo muy claro y me tiene bastante preocupado. Si me lo pueden contestar, muchas gracias. Interesantísima pregunta. Bueno, también me llama la atención cómo él dice mi desvío sexual. Claro. Hay una no aceptación de esa... Exactamente. Yo parto de una primera premisa. Marcelo, en este sentido, tiene una duplicidad frente al descubrimiento de su homosexualidad. Por una parte, es probable que esté disfrutando de esto, pero por otro lado, lo está sufriendo. ¿Por qué? Porque probablemente no tiene integrado el hecho de que él pudiera ser homosexual. Desde el momento que habla de un desvío, él está viendo esto ya como no tan normal. Su homosexualidad, si es real, es absolutamente normal. Absolutamente normal. Es un comportamiento asumible por una persona sin ningún tipo de problema. Sin embargo, el asunto de la eyaculación precoz era justamente lo que hablábamos hace un momento. El asunto de que él está pensando más que sintiendo. Y además debe estar pensando que no está bien lo que está haciendo. Claro, él se mete a la cama no a sentir, sino a pensar. Y eso le pasa a muchos varones cuando se acuestan con mujeres, o a personas cuando se acuestan con otras personas que quieren. Una persona, por ejemplo, una persona de, supongamos, de 25 años, es seducido por una mujer de 45. Es probable que el chico de 25 vaya con miedo. ¿Por qué? Porque esta mujer tiene experiencia, porque esta mujer tiene mucho conocimiento, ha tenido otras relaciones, me va a comparar con otras personas, etcétera, etcétera. Es probable que ese chico disfuncione de alguna manera, con la erección, con la eyaculación, o incluso hasta con el propio deseo, que pueda perder deseo. Lo más probable en el caso de Marcelo es que él no sea exactamente un homosexual, sino un bisexual. Si está teniendo relaciones placenteras con su mujer y con varones, ese es el componente de una bisexualidad, y tiene que asumirla tranquilamente. Cuando esté con un varón, él tiene que disfrutar de varón a varón. Cuando esté con una mujer, él tiene que disfrutar de varón a mujer. Si no disfruta de varón a mujer, no tiene para qué meterse en la cama. Lo que pasa es que aquí también hay otro componente. Él está siendo infiel a su mujer. Porque él está diciendo, si cuando nosotros estoy con mi mujer y cuando estoy con otros hombres, o sea, es como que tampoco ese tema lo tendrá aclarado. O sea, que ahí tendrá otro conflicto más. Y la culpa, claro, la culpa hace de todo. Claro, exactamente. Hay sentimiento de culpa y todo eso, porque se mide la fidelidad, se está midiendo con los genitales. Yo discrepo de esto, pero yo creo que más adelante vamos a tratar este tema de la fidelidad, sí, y de la ¿dónde infidelidad. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza y dónde acaba la...? Sí. Claro. Yo, en este caso, con respecto a Marcelo, yo le diría que lo que tiene que hacer él es meterse en la cama, con hombre o con mujer, me da igual. Meterse en la cama siempre a disfrutar lo más que pueda, no lo más que quiera, sino lo más que quiera y pueda. La palabra poder es muy importante. Asumir a veces, sobre todo al principio, que las relaciones no son tan placenteras. ¿Por qué? Porque estamos pensando, porque nosotros estamos diluyendo nuestro propio placer, porque no conocemos a la otra persona, porque no sabemos lo que quiere, lo que no le gusta, lo que sí le gusta. No sabemos qué características tienen sus planteamientos genitales, etcétera, etcétera. A medida que vayamos conociéndola, vamos a ir relajándonos más, vamos a ir viviendo mucho más relajada nuestra propia sexualidad y, por lo tanto, vamos a tener un mejor funcionamiento. Bueno. Sobre todo, si nos metemos a la cama dispuestos a disfrutar. Yo trato de disfrutar siempre, con coito o sin coito, con penetración o sin penetración, y esto ya lo he dicho otras veces. Es otro planteamiento completamente distinto. Carlos, más llamadas. Hola Mariló, habla Carlos de Mar del Plata. Bueno, quería contarles que tengo un problema de eyaculación precoz.
Les quiero contar que, bueno, yo estoy casado. Con mi mujer está todo bien. Ahora, bueno, empecé a salir con otra chica, mucho más joven que yo, y con ella es la que tengo el problema. Bueno, no, a ver si me pueden ayudar porque este tema me tiene mal. Les mando un abrazo y cariños para todos los que hacen el programa. Chao. Mira, pareciera que hubieras escuchado esta llamada porque hemos hablado hace, ¿verdad?, un momento de esto. Qué cosa, ¿eh? Fíjate, está relajado con su mujer, no tiene problema. Con la otra persona está tensa porque tiene que cumplir, porque es más joven que él, porque etcétera, etcétera, y le sucede lo que ya habíamos planteado. Ahora, yo lo que recomiendo es que en estos casos, generalmente uno entiende teóricamente cómo tiene que resolver el problema, pero es difícil en la práctica. Cuando yo le digo, mira, métete a la cama, piensa mucho antes, si lo haces, si no lo haces, con quién lo haces, dónde lo haces, etcétera. Piensa, razona, utiliza tu cerebral al principio. Pero una vez que has decidido, olvídate del cerebral y suelta a tu animal a disfrutar, a pasártelo bien. Ahora bien, esto es muy fácil de entenderlo, llevarlo a la práctica es mucho más complicado. Hay una técnica maravillosa que aplicamos los terapeutas sexuales que se llama, y que ya la he nombrado en alguna oportunidad, que casi en todas las terapias funciona, se llama desensibilización sistemática. Es decir, ir paso a paso, y como esto es difícil, yo le recomiendo a Carlos de que vaya, que acuda a una terapia sexual. En Buenos Aires hay unos excelentes terapeutas. Bien. Yo creo que tendría que buscar en algún listín por ahí y acercarse a un terapeuta sexual para que en una terapia breve, en 2-3 meses, él pueda controlar perfectamente su eyaculación. Otra llamada más, vamos a escucharla. Mi preocupación es, hace 10 años estoy separado, eso me dejó marcado un poco, por lo cual tengo poca apetencia sexual, y en las pocas ocasiones que he tenido de encontrarme con pareja, tengo una eyaculación precoz. Quisiera saber qué medios médicos puedo comenzar a averiguar cuál es mi situación, para encontrar solución a este tema. ¿Puede haber un problema fisiológico, Carlos? Mira, normalmente no lo hay. Puede haberlo, ¿eh? Cuando nosotros ya recibimos un paciente y nos plantea cualquier problema, y nosotros tenemos la más mínima sospecha que pueda haber un asunto distinto al pedagógico que necesitamos nosotros, que vamos a dar en la terapia, nosotros derivamos. Yo tengo en mi listín, digamos, algunos colegas a quienes les derivo. Tengo una excelente ginecóloga, maravillosa ginecóloga. Tengo una buena psiquiatra. Tengo una psicóloga infantil para cuando vienen problemas de las parejas que se originan por los hijos. Tengo una muy buena psicóloga con adolescentes. Tengo un psicólogo maravilloso, Carlos Ramos, que tú conoces, que a quien le derivo a personas adultas. Uno tiene que derivar cuando el problema tiene un pequeño atisbo de posibilidad de que tenga base orgánica. Por ejemplo, una disfunción erectiva puede originarse en una diabetes mellitus. En ese caso hay que derivar. Un vaginismo, como hablábamos en la vez anterior, puede tener un origen de hongos, de alguna pequeña herida interna. Eso no se puede resolver en una terapia sexual. Uh-huh. Entonces se deriva al ginecólogo, al urólogo, al neurólogo, a la persona que corresponda, al especialista que corresponda. Pero yo estoy convencido que los problemas orgánicos que parten, son la base de alguna disfunción sexual, no suben del 5, entre el 5 y el 10%. El 90%, el 95% de las disfunciones tienen un origen en la mala educación que tenemos. Por lo tanto, el trabajo del terapeuta sexual es un trabajo pedagógico. Yo a este señor que acaba de llamar le recomendaría de que viera en la guía telefónica donde están los profesionales, no sé cómo funciona en Buenos Aires, vea un terapeuta sexual y acuda a una terapia sexual. El problema que le está presentando tiene probablemente un origen en algo tan natural como que cuando uno percibe cosas negativas no quiere repetir. Claro. Él, si desde su separación está viviendo mal esa separación y por lo tanto
funciona mal, se mete a la cama pensando, eyacula rápido, no le resultan sus relaciones genitales y por lo tanto sufre las relaciones genitales porque va a querer repetir, si la gente no es masoquista. Si yo me meto a la cama a sufrir, y me meto a la cama a sufrir, y me meto a la cama a sufrir, ya no quiero meterme a la cama. Claro. Es decir, se pierde el deseo, aparece el deseo sexual inhibido, o hipoerosia, como le llamamos nosotros. La verdad es que la respuesta de él es una respuesta absolutamente normal. Ahora, lo que hay que atacar es saber por qué él está viviendo mal un proceso que puede provocarle placer realmente. Y esto lo puede resolver en una terapia sexual. Carlos, para terminar, ¿qué consejos, qué puntos así claves a modo de titular puedes darle a las personas, hombres que padecen eyaculación precoz? En primer lugar, que traten de comunicarse mejor con sus parejas, que tengan confianza con sus parejas, que eviten algunas emociones mal aprendidas que nos hacen daño, como la vergüenza, por ejemplo. Que traten siempre de dar placer a su pareja, de todas maneras, colaborando con ellas, pero nunca exigiéndose absolutamente nada. En la sexualidad no hay que exigirse nada. Uno puede pedirle a la vida lo que sea, pero no le puede exigir a la vida lo que sea. Siempre tiene que estar dentro de las cosas que están dentro de sus posibilidades. Gracias por estar ahí, Carlos. Un beso muy fuerte. Un besito. Hasta el próximo mes. Y espero que nos veamos el próximo mes. Un abrazo. Los niños conviven con la sinceridad y el equilibrio, aprenden a tener fe en sí mismos y en quien los rodeen. ¿Qué enseñas a tus hijos? Terminamos el programa con una pequeña meditación, siempre lo vamos a hacer, una pequeña relajación. Tenemos el cuento de Carlitos. Buenas noches, gracias, bienvenido, bienvenida. Este programa se llama La Voz de la Noche. Escucha una voz interior. Mariló López Garrido. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena.
transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente, el invisible mundo de la energía, los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la Esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo Sagrado. Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo Sagrado, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. La enseñanza es muy simple, porque dice que la fuente de la sabiduría es lo que nos pasa hoy. La fuente de la sabiduría es cualquier cosa que nos pasa en este mismo instante. Siempre estamos en cierto estado de ánimo y podemos estar tristes, podemos estar enfadadas, podemos estar en plena tormenta, da igual, con una bruma maravillosa, podemos estar alegres, divertidas. En cualquier caso, sea cual sea nuestro estado de ánimo, el camino es este. Profunda intención de mejorar, de aprender. Hemos estado desarrollando el pasado mes todo lo relacionado con los pensamientos, con las emociones y con la toxicidad de los pensamientos. Fue uno de los temas que yo traté en una de mis introducciones y que habéis pedido reiteradamente que repitiéramos. Bueno, lo vamos a tratar con Marley. Marley, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andamos por Argentina? Andamos. Hablamos de la toxicidad de los pensamientos, Marley. Imagínate que nuestro cuerpo coge toxinas de muchos sitios, de muchos lados, a través de muchos órganos, y esas toxinas se depositan en nuestro organismo y las tenemos que eliminar. Pues algo muy parecido pasa con los pensamientos. Los pensamientos negativos llevan a nuestra mente y luego a nuestro cuerpo una serie de energías muy densas y muy destructivas. Entonces, la toxicidad de nuestros pensamientos es un tema muy importante de tratar. Sí. Vamos, cosas como críticas, como insultos, como desprecios, como invalidar al otro y a sí mismo, son palabras que conllevan, que llevan dentro de sí una energía destructiva importantísima, que a la larga baja nuestra energía, deja nuestra energía en un estado muy, muy denso, muy pesado, muy desagradable, y acaban al final llegando a nuestro cuerpo. Y una de las cosas que tengo observado yo es que muchas veces personas extremadamente críticas llegan a crear enfermedades, pero importantes y tremendamente dolorosas. Porque yo estoy convencida que las palabras que decimos tienen su propia energía. Cuando tú hablas de amor, por ejemplo, la palabra amor tiene una energía elevada, ¿verdad? Una energía elevada. En cambio, la palabra rabia o resentimiento tienen una otra energía. Sí. Cuando yo hablo la palabra, digo la palabra frustración, me bajo. Tú recibes un impacto con esa palabra. Sí. Cuando digo la palabra sufrimiento, es otro impacto. Cuando te hablo de alegría, es como que toda tu energía sube hacia arriba. Cuando yo te hablo de depresión,
de tristeza profunda, su energía parece que baja los pies. Así que imagínate tú cómo las palabras que salen de nuestra boca pueden influir en nuestro día a día, en el ambiente que nos circunda, incluso en las personas que están alrededor nuestro. ¿Cuántas veces hemos sufrido eso? Que personas muy negativas nos han causado angustia, nos han causado tristeza, hemos sentido una impotencia, hemos sentido que teníamos como que tragar algo que no queríamos tragar, como una comida en mal estado. Sí. Y entonces esas personas tratamos de evitarlas. A veces no podemos, porque son personas de nuestro entorno, de nuestro trabajo, pero evidentemente son personas que generan alrededor de sí mismas una energía muy desagradable y muy densa. ¿Por qué? Porque su mente está continuamente lanzando palabras que tienen una carga de destrucción, una carga negativa, una carga que no ayuda a la vida, una carga que ayuda a la muerte, al desánimo, a depresión. Claro. Y esas son las palabras que tenemos que hacer un esfuerzo por evitar. Lo que sucede es que hay palabras que vienen de fuera, que nos enferman, efectivamente que nos enferman, nos sentimos tóxicos. Yo solo siento mucho cuando critico. Cuando critico, te sientes como sucio, como es una cosa tremenda, ¿no? Y luego están las que decimos de nosotros mismos. Hay una doble connotación en esto. Son las palabras que nosotros pronunciamos que tienen un efecto directo sobre nuestro cuerpo y las palabras que escuchamos que también lo tienen. Claro, claro. Por lo tanto, hay una doble puerta aquí que tenemos que tomar mucho cuidado con ella. La de nuestra propia expresión, porque es una cosa que podemos nosotros manejar, podemos trabajar encima de las palabras que solemos decir para tratar de que generemos alrededor de nosotros una energía agradable, vital y optimista. Uh-huh. Y podemos también hacer técnicas que impidan que las palabras externas, que no nos queda más remedio a veces de oír, no tenga un efecto tan destructivo, sí, y tan tremendamente pesado para, claro, nuestra vida. Sí, sí. Lo que sucede es que cómo ocuparnos, por un lado, de las palabras que oímos me parece más fácil de las que decimos, porque ahí pones atención. Pero, aunque claro, tenemos todo un hábito, ¿no?, de hablar mal o de criticarnos, o en fin. Pero, por un lado, ¿existe alguna técnica? Y, por otro lado, ¿qué hacer con toda esa energía negativa que va sobre nuestro cuerpo? Como te decía, es que tenemos un hábito, Marley. Evidentemente tenemos una serie de vicios de hablar. Sí, un vicio, vicios, sí. Vicios de palabras que tenemos hábito de usar, expresiones que hemos oído quizás en nuestra casa o en nuestro entorno y que hemos hecho nuestras. Normalmente nuestra forma de hablar está absolutamente recibida de fuera. Nosotros aprendemos desde pequeñitos, sí, determinadas palabras, el énfasis, el tono. La manera de expresarnos. Todo eso nos va enseñando en nuestra casa y vamos creciendo, dando más énfasis a ciertas ideas y por lo tanto a ciertas palabras que a otras. Entonces tenemos una especie de automatismo en cuanto a las palabras que viene desde muy lejos. Naturalmente eso es un hábito. Y como todos los automatismos, lleva su tiempo y su esfuerzo poder cambiarlo. No es fácil, no es la labor de hoy decido y mañana ya está hecho, sino que tengo que volverlo a decidir todos los días. Cada día de mi vida tengo que tomar una nueva decisión y otra vez acordarme, porque muchas veces nos olvidamos de todo eso, acordarme una y otra vez de cuáles son las palabras que quiero usar, qué vocabulario quiero mantener, qué vocabulario quiero eliminar de mi lenguaje. Y eso requiere una cosa muy importante, que es la atención. Cada vez que se te escapa una palabra que no sea
generadora de una esperanza de vida. Que no te honre. Generadora de una sensación de expansión, de levedad. Siempre que oigo una palabra dicha por mí misma, que tenga un encogimiento, que encoja mi cuerpo, que me produzca un peso en mi cuerpo, que me produzca una pérdida de energía, empiezo a observar esas palabras y literalmente poner mi atención en ellas, en el sentido de no pronunciarlas. A veces se me escaparán. Sí. Y cuando se me escapan, en lugar de disgustarme, puedo decir una frase muy clara, que es: esa palabra la sustituyo por tal otra. Hasta que llega un punto en que tu mente lo pilla y ya espontáneamente va trayendo una otra palabra, una otra forma de expresión. Porque cualquier cosa que tú digas, puedes decirla de innúmeras maneras. Puedes decirla con delicadeza, puedes hacer hasta una crítica siempre que sea constructiva y amorosa y que sea para algo mejor, no una crítica en el sentido de destruir o de invalidar a alguien. Ese es el problema que tuvimos de pequeños. Muchas veces nos han pedido cosas que no hemos sabido hacer a la perfección y nos han criticado. Y hemos hecho una opinión sobre nosotros mismos de incapacidad, de impotencia, de realmente no poder manejar la situación, de sentirnos desbordados. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el suficiente aprendizaje. Todo en esa vida es una cuestión de aprendizaje. Y muchas veces no nos han enseñado a expresar algo de una forma delicada y amorosa. Muchas veces se han dirigido a nosotros de una forma despectiva y humillante. Muchas veces han invalidado esfuerzos que hemos hecho. Cuando hemos traído algo que nos parecía algo importantísimo, algo que habíamos logrado, algo que había costado un esfuerzo y un trabajo, no lo han valorado y han encontrado aquel pequeño defecto que ha destruido todo. Uh-huh. Todas esas son los vicios que tenemos. Uh-huh. En vez de buscar lo positivo, lo bien logrado, estamos buscando el pequeño defecto, lo pequeño que no está logrado. Y eso lo magnifica, hacemos una cosa magnífica de un detalle. Claro. Cuando se trata de escoger el detalle que lleva a la esperanza de algo todavía mejor, para que ese detalle se transforme en algo importante. Y muchas veces eso se logra, un trabajo mal hecho, pero que tiene un detalle bueno, si tú pones el énfasis ahí, vas a conseguir muchísimo más que criticando, destruyendo y poniendo defecto en un trabajo que siempre conlleva un esfuerzo. Así que eso, exactamente eso es lo que tenemos que tratar de hacer con nuestro lenguaje. Si deseamos que la energía que generamos con nuestras palabras nos levante, nos eleve y nos expanda. Uh-huh. Una atención, sí, a todas las palabras que nos quitan energía, y una atención y una repetición de todas aquellas que decidimos poner en su lugar. Es una labor de sustitución que poco a poco se va haciendo automática, de tal manera que si de repente algo nos ha parecido muy mal hecho, ya buscamos una forma de buscar un lado positivo para exponer aquello, un lado constructivo, un lado que valore el esfuerzo y que valore el trabajo y el tiempo que una persona ha dedicado, incluso nosotros. Así que vamos a hacer esa labor de alabanza hacia nuestro esfuerzo y a nuestra capacidad, para que ésta se vea aumentada y no disminuida pelo poder enorme que tienen nuestras palabras. Lo que sucede es que tendríamos que dar con, primero, hacernos conscientes del poder de la palabra, que poco a poco, yo creo que de tanto decirlo, algo va a grabarse, y luego poder
entenderlo de una manera práctica, o sea, cómo salir de la situación. ¿Cuál es la mejor manera de manejar las palabras? Por ejemplo. A ver. Si mi hijo sí. trae... Malas notas. Malas notas. Sí, típico. Entonces, una gran parte de los padres lo que hace es criticar, disminuir, en fin, humillar. Con lo cual, lo único que consigue es que ese niño o esa niña aumente la tensión nerviosa en los estudios. Y lo único que consigue es que tenga cada vez más miedo, tanto de los resultados de los estudios como de la presentación de las notas. Con lo cual, el puente de comunicación entre ese padre y ese hijo se debilita, se fragiliza o hasta se rompe. ¿Cómo hacerlo? Sería decir algo como, veo que estas notas no están correspondiendo a la capacidad que veo en ti. A lo mejor necesitas algo de apoyo, necesitas un profesor, necesitas que se te explique, quizás tus profesores no son todos los buenos que pudieran ser, o si tienes algo que no comprendes, necesitas más tiempo y mensaje, y eso está correcto, eso está bueno. Un niño para andar tiene que caerse muchas veces, no tiene la menor importancia, lo que importa es que se vuelva a levantar y lo vuelva a intentar hasta que gane la maestría en andar. Y eso mismo se puede hacer con los estudios, porque gran parte de los estudios que no funcionan es porque la comprensión ha sido exigida de una forma o el tiempo o la forma de la explicación no ha ido acorde con el ritmo del niño. Entonces, esa forma de decirlo es completamente diferente de la humillación. Se habla del tema, se maneja el tema. A lo mejor es un niño que no tiene capacidad de concentración. Entonces, también necesita un apoyo, también necesita una manera de calmarse con la respiración, por ejemplo, de relajarse, de hacer lo mejor que puede sin tener la obsesión de la nota que va a venir. Entonces, es una forma de corrección, pero no de humillación ni de invalidación. ¿Está claro? Y vamos con esas llamadas telefónicas. Yo te hablo a vos nomás para decirte que quiero que ahonde más sobre la rabia y cómo sacarse la rabia que me quedó, esa espinita me quedó. Y el doctor Rafael me encanta, y me encanta lo del ángel, y muchas gracias, lo escucho siempre. Habla, te hablo de Entre Ríos, Beso. Qué graciosa. ¿Cómo sacarse la espinita? La rabia. Vete a saber la rabia con la qué. Espinita. ¿Espinita o espinaza? Primero saber por qué. ¿Por qué tiene esa rabia? ¿Por qué estamos con rabia? ¿Qué es lo que está ocurriendo que hace esa rabia? ¿Que nos parece injusto? ¿Que nos parece que no se puede soportar? Uh-huh. Eso es el primer paso. Luego hay pues muchas más cosas, ¿no? Pero empezar por ahí. Darse cuenta realmente por qué estoy tan enfadada. Porque a veces uno cree que es una situación exterior, pero no, es un estado. Porque cuando estás rabioso, pues siempre hay algo para justificar tu enfado. Siempre hay algo. Por lo tanto, vamos a ver dónde se originó ese estado y por qué lo mantengo. Solo una cosita más. Porque la rabia tiene lo siguiente, la rabia es adictiva porque nos da una falsa sensación de poder. Entonces mucha gente se apoya en la rabia para poder aguantar las cosas de la vida, para poder reaccionar. Entonces si pierdes la rabia es como si te sintieras completamente desamparado. Desvalido, sí. Eso. Uh-huh. ¿Okay? Muy bien. Marley, nos encontramos la próxima semana. Muy bien. Gracias, un beso muy fuerte. Un abrazo grande. Buenas noches. Chao, chao. Es muy importante saber pedir.
No siempre hay que esperar a que nos den lo que queremos. Puede ser que esa persona no sepa lo que tú necesitas. Así que, ¿por qué no se lo pides? Voy a pedirte que cierres los ojos y que corras el riesgo de entrar en las profundidades de tu ser, si lo que estás haciendo te lo permite. Que te tumbes ahí, en esa arena. Que elijas una puesta de sol o una luna. Que colores el cielo como más te guste. Y que sencillamente te dejes entrar hacia adentro. Respira. Cuando respires, siéntelo. Siente que respiras con todo tu cuerpo, con toda tu emoción. Y siente lo que estás haciendo, sea lo que sea. Siente constantemente todo aquello con lo que te relacionas. Y si estás enfadada y necesitas desahogarte, inhala. Recibe. Y mantente abierta. Si estás triste y lleno de compasión por ti mismo, exhala, vacía tus pulmones y dirige la energía y la fuerza a todo lo que te rodea. Y después respira. Si tienes miedo y te asaltan todas las dudas, respira hondo. Siéntelo. Respira hacia adentro. Hacia afuera, totalmente, con naturalidad, y después respira incluso en tus horas más felices. La energía que se ha dedicado a la acumulación de conocimientos no ha cambiado al hombre. No ha puesto fin a la violencia. La energía que se ha invertido en millares de explicaciones de por qué el hombre es tan agresivo, tan brutal, tan insensible, no ha puesto fin a su crueldad. La violencia no está solo en el matar, en las bombas, en los cambios revolucionarios
que se producen mediante el derramamiento de sangre. La violencia es más profunda y sutil. El conformismo y la imitación son indicativos de violencia. La imposición y la aceptación de la autoridad indican violencia. La ambición, la competencia es una expresión de violencia. Donde hay conflicto interno o externo, ahí está el terreno para la violencia. Por eso, intenta recordar tu día de hoy, desde esta mañana. Respira en tu día de hoy. En cómo te levantaste. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? ¿Cómo era tu vibración? ¿Tu actitud? ¿De queja? ¿De malestar? ¿De pena? ¿O por el contrario asumiste con responsabilidad lo que te está sucediendo? Y te levantaste con una sonrisa. Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería? Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? ¿Serías capaz de dar la vida por alguien? Respira en la respiración. En el acto. En el simple acto de respirar. Y amar. Amas de verdad a alguien. Tienes esa capacidad de la flor que expone su fragancia a las buenas y a las malas personas. Indistintamente, eres capaz de amar sin esperar nada de vuelta. Amas a alguien de verdad. O exiges que te amen de una manera determinada. Quieres que te amen de una manera determinada. Mientras las olas entran y se marchan. Mientras la espuma va alimentando la arena. En la medida en la que profundizamos
como la marea del mar. Nuestras emociones van siendo más delicadas, más sutiles. Las tormentas, los torbellinos del flujo marino se producen en la superficie. En la medida que buceamos y nos adentramos en el fondo del mar, esta se va calmando y tranquilizando. Así sucede con el amor. En la medida en el que tu grado de amor sea más profundo y verdadero, tu emotividad será más ligera, más suave, más sutil, más auténtica. Y no necesitarás sujetar a nada ni a nadie. Soltar. Esa es la llave. Soltar. Lo que es tuyo volverá a ti. Sujetar solo retrasa el sufrimiento. Y no tiene nada que ver con el amor. Amar significa ser sensible a la vida, a las cosas, animales, seres, a las personas. Tener sentimientos hacia todo, hacia todos, sin excluir nada ni a nadie. Porque a la exclusión solo se llega a base de endurecerse, a base de cerrar las propias puertas. Y el endurecimiento mata la sensibilidad. Y tú puedes preguntarme cómo llegar a poseer esa clase de amor. No puedes. Porque está dentro de ti. Todo lo que tienes que hacer es quitar los obstáculos que tú mismo, que tú misma pones a la sensibilidad. Y lo que hay dentro saldrá a la superficie. Obligación en cualquier periodo vital, en este momento, consiste en ser fiel a ti mismo, a ti misma. En realidad, ser fiel a otro, a otra, no es posible. Es más, es falso. Respira en la quietud del mar y date cuenta de lo importante que es que te hagas responsable, consciente, amante de ti mismo, de ti misma. Tú eres una gota del mar. Y tu pequeña, tu minúscula estructura, lo convierte en océano.
En este programa, entre otros colaboradores, tenemos al Principito, aquel que vivía en un asteroide, en un planeta muy, muy, muy pequeñito, que tenía una sola flor y un cordero. Vamos a escuchar el cuento que nos trae esta noche el Principito. ¿Conoces bien?, preguntó el peregrino loco. Claro, respondió con seguridad el otro peregrino. Si no me conozco yo a mí mismo, ¿quién me va a conocer? El que puede leerte, dijo el peregrino loco con una sonrisa. ¿Cómo que el que puede leerme? ¿Has intentado alguna vez leer un libro con la nariz pegada al papel? Nadie puede leer un libro con la nariz pegada al papel, respondió el otro molesto. Está demasiado cerca. Pues tú también estás demasiado cerca de ti mismo como para poderte leer. El otro frunció el ceño, sorprendido por la respuesta del peregrino loco. Había algo de sensato en sus palabras. Bajó la cabeza y mirándose los pies continuó caminando por el sendero. Pero el peregrino loco no había terminado. Tú ahora deberías de preguntarme algo, le dijo sin perder su desconcertante sonrisa. Sí, le respondió el otro, ciertamente irritado. ¿Qué debería de preguntarte? Si hay alguna manera de que uno tome distancia para poder leerse a sí mismo. ¿Y bien?, preguntó el otro intentando aparentar indiferencia. Pues que si hay una manera, dijo y se calló. ¿Y cuál es?, insistió a punto de perder los nervios. Distanciándose de lo que le recuerda a uno quien se cree que es. ¿Pero cómo se hace eso?, estalló por fin el otro. El peregrino loco se detuvo y, fingiendo una enorme preocupación, contestó. Tranquilo, lo estás haciendo ya. Para eso, solo tenías que alejarte de tu ambiente cotidiano, de tus hábitos cotidianos y de tus seguridades cotidianas. Como nos decía el Principito, realmente a veces estamos demasiado cerca para poder leernos y hay que tomar una cierta distancia para poder vernos. Así que cerramos con la meditación del no juicio. ¿Quién en su sano juicio haría daño a un semejante sabiendo que es parte de uno mismo? Así que voy a pedirte que respires, que cierres los ojos, si lo que estás haciendo te lo permite, y que te dejes llevar, que te dejes arrastrar. Para poder tomar esa distancia y poderte ver, poderte mirar. La evolución no reside en nuestra capacidad de razonar y pensar. Nuestro destino final es reconectar nuestra esencia. Pensar se ha convertido en una enfermedad. Y el juicio está basado en una idea. La idea del intelecto, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Conecta con tu respiración y mírate a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo te ves? ¿Te gustas? ¿Qué cambiarías de ti si pudieras? Permítete sentir qué cambiarías de ti. Mírate desde fuera. ¿Cambiarías algo interno?
algo que tenga que ver con tu forma de ser, de pensar, de expresarte, de sentir, de relacionarte. ¿Cambiarías algo que tenga que ver con el físico, con tu cuerpo? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? ¿Hay algo que ames de ti mismo, de ti misma? Y ahora piensa en alguien que te irrite, alguien con quien tengas algo personal, alguien que en este momento de tu vida te moleste especialmente, de verdad te irrite, te moleste su presencia. Colócate frente a esa persona, no te puede ver, eres invisible. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que no soportas? ¿Qué es lo que odias? Así, con todas las letras. ¿Había alguien en tu infancia que tenía esa característica, ese rasgo, ese comportamiento? ¿Alguien que te hacía sentir así de mal? No conocemos las verdaderas razones que hacen que cada uno sea y haga lo que hace. La verdad es que no las conocemos, así que no tenemos derecho a juzgarlas. ¿Te gustaría que lo hicieran contigo? ¿Te gustaría que pensaran, que hablaran mal de ti? Un segundo antes de criticar a una persona, siente esto. Y cuando oigas una crítica, procura no repetirla. Gracias por hacer la radio con nosotros y con nosotras. Gracias por no por oír este programa. Gracias por escucharlo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Ángel de la Guarda, mucha compañía. No desampares ni de noche ni de día. No me dejé sola, que sin ti me perdía. Cuatro esquinitas tiene mi cama. Cuatro gritos guarda mi alma. Dos en la cabecera, dos en los pies. Y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.